Jaime Lozano, entrenador del TRI, reconoció que supieron aprovechar la desesperación de Costa Rica para ganar y avanzar a semifinales del preolímpico. Fue una buena actuación, muy buena por momentos. El equipo eh, movió el balón muy rápido, muy vertical, empezó muy fuerte. Sabíamos que ellos también eh, iban a empezar bien, que se jugaban todo el preolímpico en un solo partido contra nosotros. Y el equipo, digo, la importancia de, de arrancar bien los partidos, de estar muy atentos, muy concentrados. De manejar la pelota rápido y aprovechar dos oportunidades. Creo que la contundencia, y también lo hablaba previo a este partido, es importantísimo. Eh, no sé si es la primera o segunda opción que tenemos y si hacemos gol, y eso te permite manejar distinto el partido, jugar con la presión que tenía Costa Rica por sacar puntos. Eh, al final, le voy a ver peros a los partidos, siempre voy a ver cosas por mejorar pero sí es una muy buena actuación en términos generales de, de, de todo el plantel. Lozano aceptó que ante Estados Unidos se jugarán en un clásico, el primer lugar del grupo. Nos vamos a jugar en un, prácticamente en un clásico en la última jornada, el primer lugar con Estados Unidos y, y el equipo quiere jugarlo, el equipo quiere ganarlo. El equipo venía a jugar cinco partidos a ganar un boleto primero y después obviamente ser campeones, a eso venimos, pero también sabemos que los que los rivales cuentan y que Estados Unidos juega bastante bien, que tiene buenos jugadores, que la gran mayoría está en su liga, pero que la liga ha crecido muchísimo, que cada vez tienen más nivel y que ellos también van a salir a matarse, que necesitan el triunfo para poder aspirar al primer lugar. Hasta el día de hoy yo estoy muy contento y sé que esta buena inercia la tenemos que mantener. Tenemos que seguir exigiéndonos primero nosotros para que el jugador vea que, que hemos ganado simplemente el, el avanzar para pelear por un boleto, pero que todavía podemos ganar un primer lugar de grupo y obviamente después el, el boleto para estar en Tokio.